Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos aquí la mañana de Campo Directo, como todas las mañanas, bien temprano, hoy desde Laguna Larga, en el centro de la provincia de Córdoba. Pero comenzamos rápidamente con estos titulares. Argentina y Brasil intercambiarán material genético. Nuestro país podrá exportar e importar embriones bovinos in vitro desde y hacia Brasil, porque en mayo fue homologado el modelo de certificado veterinario internacional para el comercio bilateral. El SENASA de la República Argentina y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil acompañaron esta necesidad emergente mediante un acuerdo bilateral. Se recupera la producción de leche en Córdoba. La producción de los tambos mejoró hasta un 30% en Córdoba, según datos de la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que publicó su tablero de control sectorial correspondiente a mayo. El informe consigna que la mayoría de las zonas productivas de la provincia registraron crecimiento, salvo en los departamentos del sur, donde se registraron fuertes caídas como consecuencia de las inundaciones. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.750 pesos, maíz, 2.190 pesos, trigo, 2.610 pesos, sorgo, 1.900 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, te cuento la verdad, un gran remate el de hoy. Te di hoy 1.245 cabezas encerradas acá en Jesús María. Un conjunto, un novillito espectacular. Te diré que los buenos precios hoy se da, quizá por la poca oferta de haciendas gordas que hay. Hoy con valores entre los 33 a 37.20, 37.30. Tuvimos un máximo de 38 pesos por el novillito. La hembra muy similar, la ternera liviana entre los 3.20 y 3.30, con valores entre los 32 a 35.50, y vendimos dos lotes en 36 y 37 pesos. Ternera muy livianita. Y después la vaquillona un poquito más pesada, con valores entre los 28 a 32 pesos, vaquillona de 3.70 hasta 420, 430 kilos. La vaca entre los 20 y 22 pesos. El toro muy bien vendido, entre los 22 y 25 pesos. Y después el ternero livianito, hasta 130, 140 kilos, arriba de los 40 pesos, entre 40 y 42,50 fue el máximo. Y el ternero un poquito más pesado, con valores entre los 36, 37, hasta 39, 40 pesos para el ternero de 170, 180 kilos. Un gran remate el de hoy. En el mercado de Hacienda en la Sociedad Rural de Jesús María ingresaron a la venta 1.245 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 36 pesos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 34 pesos con 60 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 75 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 90 centavos y toros, 23 pesos con 75 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 41 pesos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 38 pesos. Próximo remate, lunes 26 de junio, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 90 centavos para la compra, 16 pesos con 30 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Aquí le quiero cantar a don Ponciano Luna. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Comenzamos así el segundo bloque de la mañana de Campo Directo, hoy miércoles, desde Laguna Larga, y nos encontramos con un amigo de siempre, con Nildo Testa, productor reconocido en la zona, y que venís haciendo un trabajo al margen de tu trabajo en el campo, venís acompañando a un establecimiento desde hace muchos años, un establecimiento educativo, junto a otros padres. Nildo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
Gracias a vos, Iván, por siempre tenernos en cuenta. Bueno, lo que vos venías diciendo, yo hace del año 77 que estoy apoyando la institución, ¿no es cierto?, ya que somos vecinos pegados al colegio y fueron todos mis hijos, van mis nietos y realmente en este momento ya yo ya estoy de vuelta, ¿no es cierto?, pero no me puedo retirar porque es parte de tu vida. Es parte de mi vida, es parte de que te llaman los profesores como estoy ahí, Nildo Beaní, que hay un problema con el gas, con el agua, con la luz y bueno, es correr diariamente todos los días. Pero bueno, uno lo hace con gusto para que esto siga. Contanos antes que nada, ¿cómo se llama el colegio y dónde está ubicado? Bueno, el colegio se llama Campo Los Tres Árboles, Escuela Manuel Belgrano, Campo Los Tres Árboles. Está a 15 kilómetros sobre Ripio, un camino hermoso. Y bueno, dependemos de acá, de Laguna Larga. Bien. ¿Y qué realizan todos los años? ¿Qué evento tan importante realiza? Y contame brevemente cómo inició esta historia. Mira, el evento es la fiesta de la Baña Cauda, que hace 31 años con esta que la hacemos, y el evento apareció allá por el año 85, 86, del famoso Negro Carrera de aquella Laguna Larga, que habíamos puesto la luz y nos faltaba dinero para terminar de pagarla, y el Negro dice en agosto, era de la cooperadora, ¿por qué no hacemos una Baña Cauda?, nos dice a los que estábamos también a cargo de la cooperadora. ¿Qué? Le digo, ¿quién va a venir a una Baña Cauda en agosto? No, dale, probemos. Y juntamos 80 personas, con eso pagamos lo que debíamos de la luz y arrancó la Baña Cauda. Qué bueno. Y ahí dejamos, bueno, la fiesta del Matambre, que anteriormente la veníamos haciendo hacía más de 20 años. O este año cumplimos 50 años entre la fiesta del Matambre y la fiesta de la Baña Cauda. Y esperamos que, bueno, ya está un 70% cubierto el salón y faltan 10 días a la fecha. ¿Cuántas todavía personas tuvieron el año pasado? Más de 300. Más de 300. Sí. Bueno, hay mucha gente que ya la conoce la fiesta, pero para aquel que tiene ganas de venir a Laguna Larga el domingo, quiere venir con la familia, es una salida que estamos muy cerquita de Córdoba, de muchas localidades, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo se reserva? Mira, les voy a dar mi teléfono, que es el que más contacto tiene. Por está el figurando tema en pantalla. Está en pantalla, exactamente. 03572-15692-512. Y ahí yo le reservo la tarjeta y en la entrada ya está con su nombre y la abonan y entran. Todo depende de la cantidad, porque nosotros mucho más de 350 personas no vamos a poner, no entra el salón, para poder dejar lugar para bailar. Pero nosotros que vinimos el año pasado a acompañarlos, realmente es una excelente opción de un domingo para venir en familia, para salir un poco de la rutina, ¿no? Y venir a acompañarlo y divertirse junto con mucha gente acá de la zona, ¿eh? Totalmente, es una fiesta, bueno, muy tranquila, muy familiar y por eso, bueno, gracias a Dios cada vez está yendo más gente. Nildo, muchas gracias y el domingo estaremos por aquí. Te esperamos, Iván, y gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Muy bien, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. El martes 27 de junio se realizará en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba la tercera jornada de cosecha, molido y embolsado. Por la mañana tendrán lugar las charlas de capacitación a cargo de importantes referentes del tema y por la tarde, desde las 14 horas, será la dinámica campo. Las inscripciones se realizan a través de la web. El 28 de junio se realizarán en la Universidad Nacional de Villa María las jornadas de articulación público-privada para la innovación vincular Córdoba 2017. Este encuentro es organizado por numerosas instituciones públicas y privadas de toda la provincia de Córdoba, con la finalidad de generar vínculos entre el sector empresario de la región con el de ciencia y técnica, con el objeto de fortalecer las capacidades de desarrollo e innovación del sector productivo.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro agropecuario de la mañana de Campo Directo. Les recordamos nuestro teléfono de la producción, es el 0351 15511 8446. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Les recordamos, el próximo domingo en Laguna Larga, la fiesta de la Baña Cauda. Nos reencontramos mañana 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. No entierre mi cantar, dejo aquí mi copla para...